El programa de nuestra gente el día de hoy se ha trasladado a la ciudad de San Juan de Dios, porque ustedes recordarán que hace cosa de 3 o 4 programas estuvo en nuestro plató, el plató de Delahuine, el hermano Prieto con niños de San Juan de Dios y el enlace que tenemos en la Wilme de Cornelio. Nosotros le prometimos al hermano Prieto que vendríamos un día a visitar la casa de San Juan de Dios y hablar también con las hermanas, las religiosas que en unión de estos hermanos pues hacen la labor dentro de lo que es esta ciudad de San Juan de Dios. Bueno, pues este programa está dedicado a esas hermanas, 5 en concreto, que pertenece a la congregación de las Hermanas de la Caridad de Santa Ana y que en unión de los hermanos de San Juan de Dios pues llevan una labor encomiable dentro de esta ciudad. También, sin olvidar, la labor que realiza personas altruistas, voluntarias, que vienen a echar una mano pues, a esta ciudad. Una ciudad que realmente es un mundo, es inmensa, es grande, en la cual, pues, como decía el hermano Prieto, hay entre 200 y 300 niños, hay entre niños y niñas, cada uno pues, con una dificultad diferente, en el cual hay que levantarle, darle desayunar, llevar la rehabilitación, darle clases, pues merendar, acostarles, ducharles, en muchos de los casos. Pues con nosotros para hablar de esta congregación de religiosos, de lo que es la vida dentro de esta ciudad y, cómo no, también de la vida de la religiosa, cómo comienza, sus inicios y demás, tenemos a una de las hermanas de esta congregación de la Caridad de Santa Ana, a la hermana Amparo. Buenas tardes, hermana. Buenas tardes. Pertenece, como bien decíamos, a la congregación de la Hermana Caridad de Santa Ana. Decimos también que tienen como 5, son 5 las componentes dentro de esta congregación que está en San Juan de Dios. ¿Hay otra comunidad en la isla o en el archipiélago? No, solo estamos aquí en San Juan de Dios colaborando con ellos, pero no estamos ya ni en esta isla ni en ninguna de las otras. Así que las únicas. Las 5 que estamos aquí. Son ustedes. Su congregación es de Santa Ana, pero ¿su fundadora quién es? Nuestra fundadora es la Madre María Rafros. Es una catalana que fue llevada ella con un grupo de 11 más por un sacerdote de Tarragona, de Gerona, el padre Juan Bonal. Ellas eran voluntarias en el hospital de Barcelona, de San Pau. Y les pidieron en Valzaragoza, en el hospital, que a ver si este sacerdote podía también llevar voluntarias para colaborar en el hospital. Entonces él hizo 2 grupos de 12 personas cada uno, 12 hombres y 12 mujeres que desde Barcelona se desplazaron a Zaragoza. El día 28 de diciembre de 1804. El mismo día de los santos inocentes, sí. Qué casualidad, ¿no? Y bueno, la llevaron como inocente. Como la casualidad del día 28 de diciembre, el día de los santos inocentes la llevaron. Pero que aquí no había ninguna inocentada. No, era la verdad. Iba a trabajar y a trabajar de duro. Eso era la verdad que sí. ¿Por qué la integración con los hermanos de San Juan de Dios? Pues, bueno, esto ya lleva. Aquí llevamos 28 años con ellos, desde el día 3 de enero de 1973. Pero nosotros ya teníamos otras comunidades en otras provincias donde colaborábamos con ellos. Entonces ellos van buscaban, ¿no?, congregaciones de religiosas y siempre pues hemos tenido bastante buena relación y siempre hemos estado colaborando en algunos sitios con ellos. ¿Y qué casualidad? Que vamos, las más conocidas pueden ser las carmelitas, las teresianas, pero vinieron a coger la de Santa Ana. Será porque a lo mejor el voto de hospitalidad nosotros también lo tenemos, ¿no? Y a lo mejor también pueda. El tema de voto. Principalmente el que le habla, el desconocedor del tema de los votos, cuando una religiosa o un religioso, pues, me dice, no, es que yo he hecho los votos. ¿Qué significa? ¿O cómo se inicia el tema de hacer los votos
para una religiosa o un religioso? Bueno, primero tienes que tener vocación, ¿no? Que el Señor te regale el don de la vocación, y desde ahí ya, pues bueno, empiezas a valorar lo que es la vida en sí que estás viviendo y que te está exigiendo, ¿no? Entonces, desde ahí se va haciendo una valoración de tú dónde te sientes más o menos. Pues optas por otro estilo de vida distinto, ¿no? Y en ese estilo de vida, como es la vocación religiosa, pues está incluido pues esos votos, ¿no? La renuncia, o sea, los votos de pobreza, castidad y obediencia. Y ustedes encima, ¿cómo va a ser? Y tenemos un cuarto voto, que es el de la hospitalidad, pues como de los hermanos. Ayudar a acoger, sí. ¿Se nota esa llamada? Sí, vamos a ver, porque eso siempre lo he tenido yo. Una persona normal, si nota la llamada de Dios para ser religioso, sí, ¿cómo? Desde luego. ¿Se puede describir? Hombre, yo en mí realmente lo tengo bastante claro, ¿no? La opción de mi vida religiosa, ¿no? Sí, o sea, yo voy viendo, pues ya como antes he dicho, yo entré a una vocación pues mayor, ¿no? Y entonces sí que vas viendo, que vas viendo en ti un estilo de vida, algo que te va cambiando, que a lo mejor no dices que sea Dios ni sea ese don de la vocación, pero hay algo que sí tú que te das cuenta que tus valores van cambiando, o sea, y tu opción de vida pues te va cambiando. Unas cosas que antes pues te llenaban mucho, cada vez te llenan menos, y sin embargo otras van apareciendo en tu vida, ¿no? Y entonces ya es pues ir sopesando una cosa y otra, ¿no? Hasta que realmente, pues, yo en mí mismo vi que él me llamaba y en momentos muy claros, en momentos muy puntuales. Y llega un momento en que, bueno, optas por decir, bueno, o sigue toda una vida pensando si será vocación o no será vocación, porque, bueno, dentro de eso está, pues, el miedo a dar el paso. Por lo menos en mí, sí que había miedo porque pues habían unos valores que yo los tenía muy claros y que se iban desvaneciendo. Pero, bueno, llega un momento en que dices, o doy el paso y si me equivoco, me he equivocado, o toda la vida voy a estar en la duda si esto era vocación o no era vocación. Yo sé que algo me arrastraba que no era la vida cotidiana que yo estaba viviendo. Y bueno, pues llega un momento en que dices, lo doy. Y realmente yo en la vida, en ningún momento, me he arrepentido, sino simplemente puedo dar gracias al momento en que dije, doy el paso. Porque veo que es mi... Usted me va a perdonar la indiscreción de la pregunta. No hay ninguna maldad en ella. Pero vamos a ver. Y si a ver si me pueden explicar. No puede ser que esa llamada sea porque se siente rechazada por la sociedad, por cualquier motivo, y se involucre dentro de una comunidad religiosa, porque sabe que se va a sentir acogida y que sabe fehacientemente que no va a ser rechazada. ¿Puede hacer caso? Pues no digo que sea suyo, no, sino que si se puede dar. Pues puede que se pueda dar. Yo intento de toda persona, no estoy. En el mío, desde luego, no. O sea, yo pues tuve la experiencia pues, de un trabajo, de una vida ya hecha, de sentirme querida por la gente. O sea, yo me he sentido, he sido una persona querida. Y no he tenido necesidad de buscar un refugio por encontrar algo, ¿no? No, más bien ha sido y realmente llamada. Clara llamada pues a optar. O sea, y una llamada muy clara que a mí lo material nunca me llenaría. O sea, podría tener muchas cosas materiales, pero la felicidad. Yo siempre he buscado la felicidad interior. No sabía qué era y dónde la iba a encontrar. Pero realmente la encontré en él. ¿Y el miedo que usted hablaba, cómo se supera? Hombre, miedo. Miedo es a
en mí, una vida ya pues montada, ¿no? Era un miedo a decir, si doy los pasos, eso pues lo tengo que dejar de un lado. ¿Y si después me equivoco? ¿Volver? Era algo que... ¿El miedo a qué dirán? No, al qué dirán, ya que tenías ya una vida hecha. Y entonces dejarlo y que después tuvieras, pues bueno, pues yo tenía un trabajo que tenía que renunciar. Tenía un montón de cosas que tenía que renunciar. No era decir, pues allá voy, si me equivoco, pues nada, como no tengo nada, sino era dejarlo todo aquello para pues experimentar, ¿no? Entonces, eso para mí era una lucha. Para mí la vocación no fue ni de un día ni de dos, fue de años. Y hay que madurar. O sea, fue, es un paso importante. Fue de años. Y como paso importante que es, hay que madurar. Es decir, esto es como el tiempo de la fruta, que dejar que la vida crece, que, sí, que salga la fruta y que la fruta madure para poderla coger. Sí. Tampoco hay que cogerla muy verde y que después pues, nos equivoquemos a la hora de tomarla. Como cualquier hermana, toma la boca, toma la, siente la llamada, decide pues, integrarse dentro de lo que es una congregación tan religiosa o de religiosa. ¿Y cómo son esos pasos? Es decir, desde el comienzo, si usted toma la decisión de meterse religiosa, ¿dónde se dirige? ¿Cómo comienza? Yo en un principio, o sea, como ya le decía, estaba, yo a las hermanas de Santa Ana no las conocía, las conocí bastante tarde ya. Entonces, al verlas, o sea, empecé a ir a un curso de, que ellas realizaban, ¿no? O sea, empecé yo, a ellas las conocí en el momento en que empecé a hacer FP2 de laboratorio. O sea, yo me fui a Valencia y empecé a estudiar. Entonces, ese curso solo lo hacían ellas, o sea, lo de laboratorio empezaron en Valencia y allí es donde las conocí. Y yo siempre me había educado en otras, con otras religiosas. Y estando allá, pues bueno, eso que decimos, que no sabes ni cómo ni por qué, vas viendo que te van siendo simpática esta gente, ¿no? Pues yo tengo mi grupo de gente, yo vivo allá, pero que inconscientemente, ni saber por qué, yo cada vez me atraía más el ir a verlas, fuera ya del trabajo, del tiempo escolar o del trabajo, del tiempo de prácticas, o sea, empecé a simpatizar con ellas. Entonces ya cuando acabé los estudios allí, yo trabajaba en un hospital, pero yo veía que había momentos en que a mí me apetecía irme a encontrarme con ellas. Y estaba, simplemente, yo misma me sorprendía de ver, de decir, bueno, ¿qué saco yo aquí? Ni de por qué me encuentro a gusto. Simplemente veo, vengo, las veo, estoy un rato y me siento bien. Entonces era como un comparar mi vida y eso que iba experimentando, ¿no? Y llegó un momento en que inconscientemente yo llegaba a mi casa y yo vivía sola. Y llegaba a mi casa y decía, ¿qué he hecho? Me siento satisfecha. Y salía con el grupo de gente que yo sabía que tenía varios grupos de gente, porque yo siempre he sido de las que me ha encantado relacionarme con muchos tipos de gente, no solo con un estilo. Y me lo pasaba muy bien cuando salía. Pero llegaba a casa y decía, he salido, me lo pasaba bien, ¿y qué? Y había. Había un pasillo. Un tic. Y volvía. Y he salido y me lo pasaba, y bien, ¿y qué? Sin embargo, con ellas yo veía que cada vez pues, me iba llenando más de lo que yo había buscado y iba buscando y no encontraba. Entonces empecé pues, a cuestionarme la vocación, pero a la vez huía pues, por eso que decimos, ¿no? Pues mi vida ya estaba muy hecha, yo tenía un trabajo, yo tenía una vida hecha, yo tenía una gente y no, lo que menos se me ocurría era la vocación, pero inconscientemente empecé a darme cuenta que algo iba pues como brotando dentro de mí que no me iba dejando tranquila. Y ya llegó un momento, al cabo de 5 años, en que ya sí que me planteé pues eso, la opción de la vida religiosa, pues si me equivocaba, me equivocaba, pero que yo lo que no podía es pasarme ya la vida diciendo ¿y qué? ¿Y qué? Y atormentándose día a día. Pero ¿por qué? Y es cuando ya sí me fui a un encuentro vocacional que hacían ellas en Zaragoza, porque nosotros la Casa General la tenemos en Zaragoza. Entonces, hacían encuentros vocacionales en verano.
Bueno, pues yo ese tiempo pues encontré todo lo ideal para poder ir. Pues tenía libres los días esos en el trabajo. Bueno, todo me favorecía y llegué allá. Sí, llegué allá y llegué con mucha ilusión. Me empecé a sentir al día siguiente muy mal, muy mal. Y bueno, me acuerdo una religiosa que me dijo: "Oye, Amparo, no te veo en tu salsa". O sea, lo que yo era, porque yo era muy activa, muy... Y estaba muy mal. Digo, en mi salsa no me verás, pero en el cocido sí que estoy metida. Y fue como decir, bueno, aquí y ahora tengo que optar. Hablé con la general, que estaba entonces allí, y le di, y opté. O sea, simplemente le dije que quería entrar en la vida religiosa. Fue hablar con ella, y eso sí que fue algo para mí como un milagro, ¿no? Mi vida cambió totalmente. O sea, ese malestar, esa inquietud, se transformó en alegría. Y yo lo único que sé decir siempre es: bendita la hora que me llamó y que di el paso. Eso es importante. Quizá el paso. Quizá ese momento del paso. Esa angustia que yo tenía de lo doy, no lo doy, lo doy, no lo doy, me equivocaré, no me equivocaré. Fui a hablar con ella y ya fue total. Entonces ya cuando terminamos el encuentro, ya me volví a Valencia. Las religiosas de la clínica donde yo me había relacionado me esperaban y les comenté. Bueno, pues ya se conoce que había habido ahí algún enchufe de comunicación y ya entre ellas me dijeron: "¿Y Amparo, qué tal? ¿Qué? ¿La ilusión cómo ha ido?". Digo: "Pues bien, en octubre". Además, fue decidido. Y al día siguiente me fui, estaba mi madre en casa, o sea, en el pueblo, con mi cuñada, y le dije: "Venid, que os tengo que decir una cosa, me voy religiosa. Y mi vida es mía". Ahí sí que solo supieron mis hermanos, pero sí les dije: "La opción es mía y mi vida es mía. Gracias por lo que podáis pensar, pero soy yo y mi vida". De verdad que en mi casa me respetaron muchísimo. Y ya, como dije, en octubre hice la entrada al postulantado en Valencia, en una clínica que tenemos, la clínica de salud. Entonces yo seguía trabajando en el hospital que trabajaba, pero ya vivía en comunidad. Ahí nosotros la prueba, o sea, lo que es el postulantado lo hacemos, puede ser de medio año a un año. Ahí, a partir de ahí ya empieza la carrera de la vida religiosa. Por llamarla de una manera, o categoría, sí. A partir de ahí, desde que usted entra al convento, eso se llama postulado. Postulantado, sí. Y ahí, a partir de ahí ya empieza la carrera hasta... La profesión perfecta. Entonces desde ahí ya sí que es cuando nosotras, yo ya opto por la vida religiosa, entro ahí con ellas y ya hago vida comunitaria. Entonces ya es de medio año al año, el mínimo es medio y el máximo uno. Ya cuando pase ese periodo, vamos a Zaragoza. Y entonces en Zaragoza se hace el noviciado. El noviciado son 2 años, que son allá. Un año es el canónico, el primer año. Que es como si es todo el año, tiene que ser seguido, no lo puedes partir. Y el segundo año, son 2 años de noviciado, pues en que tú pues vas pues viendo qué es la vida religiosa, si es realmente tu opción de vida, y conviviendo y un poco y pues también viendo la vida de los fundadores y la congregación a la que tú has sido llamada, ¿no? Después de ese periodo, de esos 2 años, se hacen los primeros votos. Nosotros tenemos 4 años bueno, una vez ya hechos los primeros votos, es la etapa que nosotros llamamos juniorado. ¿Y qué consiste su primer voto? Los primeros votos ya una opción de vida, pero que cada año se renuevan. O sea, cada año, el 8 de septiembre, nosotros renovamos los primeros votos. Votos. ¿Usted renueva cuando llega el 8 de septiembre? De septiembre. ¿No quiere seguir? Tiene antes, un tiempo antes, dices, bueno, yo no eso. Me voy.
Eso durante, desde que hace los primeros votos hasta que hace la profesión perpetua. ¿Y qué tiempo transcurre? 6 años. Ah. Hay 4 años de juniorado abierto, que nosotros llamamos, que es la vida en una comunidad, o sea, te destinan a una comunidad. Y después, los 2 últimos años, que son de 4 a 6 años, o sea, los 2 últimos, vuelves a Zaragoza, terminas teología y ya después ya pues es profundizar en lo que es la vida, ya es pues afianzarte en tu opción de vida. O sea, son 2 años pues de estudio y de afianzarte en tu vocación. Ya después de esos 2 años cuando haces la profesión perpetua, ya es opción para toda una vida, o por lo menos en esa ilusión se hace. En esa ilusión se hace, pero en cualquier momento existe, si usted o cualquier otra religiosa, pero más en este caso porque es la representante de las demás, pues tiene una etapa de caída, de confusión, de cualquier otro motivo, tiene la opción de coger y hablar con la hermana general o la hermana superior y decir, oiga, yo tengo una etapa de confusión, estoy en una racha mala, ahora me encuentro pues confundida, no sé qué hacer, no es, esto ya no me está llenando, ya no me llega. ¿Tiene la opción de marcharse? Sí, o sea, bueno, durante los primeros 6 años... No, de, me refiero a la profesión perpetua. Sí. La decisión de la para toda la vida. Para toda la vida, sí. Lo que pasa es que entonces ya tiene que pasar por la Santa Sede. Siempre se suele, cuando hay algún problema de estos, pues coger un año que se llama desclaustración. O sea, tú sigues con tus votos, con todo, pero te vas pues a aclarar, por decirlo de una manera, tus ideas o si realmente tu vida está confundida, pero que tú realmente tu vida es la vida religiosa, entonces ahí no hay nada, simplemente un año de desclaustración, pues para qué. Que te serenes y que te aclares, ¿no? Una vez, si optas porque no, pues mira, la vida religiosa en esos momentos ya no, entonces ya se tiene que pedir permiso a la Santa Sede. Y ahí ya, pues la Santa Sede la tiene, sí. Pero bueno, no la da, Eso sí, iba a decir, que normalmente lo da, porque sí, tampoco quiere religiosos o religiosas desgraciados por tenerlo. Es por decir, no, tengo tantas religiosas, no. Que no son números, no son personas. Eso sí que es verdad que en ese aspecto creo que cada vez somos más. Bueno, hemos hablado un poquito de lo que es la congregación, de lo que es la Hermana Crea Santa Ana, pues todo una profesión, desde los comienzos de que toma la decisión de la llamada, la vocación, el apostolado, el noviciado y la profesión perpetua. Vamos a hablar de lo que es el día a día. Ajá. En esta ciudad de San Juan de Dios. Es decir, hoy que un día parece que es el más tranquilo de todo, un día más calmado, porque bueno, es un día domingo festivo, que normalmente los niños no están aquí, y ni niños ni niñas, sino que están todo el mundo pues fuera, o la mayoría, y que es un día de los más tranquilos. Sin ser esto, pues no despistarse dentro de lo que puede ser la convivencia aquí dentro. ¿Cómo es el día a día dentro de esta ciudad? Bueno, pues el día a día es bonito, porque la verdad es una misión muy bonita. Nosotras aquí, bueno, cuando vinimos, que ya le digo que era el 3 de enero del 73, pues vinimos en un plan de misión y a la vez, pues para que las hermanas que teníamos en misiones en África, pues tuvieran este sitio como de paso, un poco pues para aclimatarse un poco también al clima y tal, y de aquí ya pues irse para allá, sobre todo en un principio vinieron muchas que iban después al Congo. Y bien, pues así ya, por eso en un principio pasaron muchas hermanas, pero porque eran más bien de paso. Ahora ya pues la comunidad ya hace bastantes años que está estabilizada, o sea, como más hermanas destinadas solo aquí, o sea, ya lo que fue de paso fue en un principio solo. Y nosotros aquí, pues bien, somos 5 hermanas en estos momentos, otras veces han sido 7, otras veces han sido 6, y cada una pues tiene su misión. Aquí, por la hermana María Luisa mismo está dedicada al comedor de los niños. Después está la hermana Emilia,
que está en la residencia, en la parte de niñas, y pues da catequesis a los niños de preparación para la comunión. Está la hermana Rosario, que está destinada, o sea, se encarga del ropero y del lavadero. Está la hermana Miri, que se encarga de algunas clases de inglés y también catequesis y clases de religión. La catequesis la suele dar a las de poscomunión. Y después estoy yo, que soy la enfermera. Y bueno, yo me encargo más de la misión de los niños, pero de bajarlos, de llevarlos al médico, un poco la misión de madre, ¿no? ¿Es difícil toda esta misión, el día a día de cada una de las hermanas? Hombre, fácil no es, porque todo en la vida pues cuesta, ¿no? Pero con la del comedor, con el comer, o mantener en 200, 300 niños, entre niños y niñas que hay aquí, ¿sabes qué? Eso tiene que ser un gallinero. Sí. Sí. Eso tiene que ser un desastre, ¿no? Sí. Pero bueno, yo creo que nosotras lo que sí que tenemos claro es pues que venimos a estar, ¿no? Y que para nosotros lo importante es, pues eso, los niños. Y el estar trabajando aquí con ellos, pues nos llena. Y si se trabaja con satisfacción, y si tú la recompensa la tienes en el trabajo, es que todo se hace mucho más llevadero, ¿no? O sea, difícil es, pesado es. Los niños cansan. Pues nosotros estamos aquí las 24 horas, ¿no? Entonces, pues llega un momento en que dices, bueno, si lo miro desde el punto de vista de lo que es el trabajo en sí, carga, ¿no? Pero yo creo que ahí sí que está algo muy importante, el por qué lo hacemos y por qué lo hacemos. Entonces, desde ahí, pues yo siempre lo digo, ¿no? Vivo una misión bonita. Me siento satisfecha en la misión. Y no sé, cuando a veces me preguntan cuando voy a la península y bueno, ¿y allí tu misión cuál es? Pues la mía de madre. Una madre pero con muchos hijos. Pues una madre los baja al hospital, los tiene que cuidar, pues igual nosotras nuestra misión aquí, bien dicho, es pues eso, de una madre que se preocupa por sus hijos. Eso no me olvide de cómo de hablar. Y vuelvo otra vez a decir, perdón de la indiscreción. No. O sea, yo es que disfruto, o sea, yo me podré cansar, podré estar agotada, podré pues enfadarme, pero en realidad en el fondo, y lo importante para mí, es que cuando llega la noche puedo decir, en el fondo soy feliz. Entonces, para mí es lo más importante que pueda existir en mi vida, ¿no? Aparte del desgaste, del cansancio, de los enfados. Porque no es un día, ni dos, ni tres. Ni una hora, ni ocho horas. Son, o sea, que muchas semanas, y muchos meses, ¿no? Muchas horas al día, pues son 24. Llega un momento y dice, bueno, vamos a ver, es que estos religiosos, estas religiosas, que son de Riga, de Roble, porque vamos, la pasta de esta gente humanamente de que está ella, porque nosotros. Sí. Estamos los seglares que estamos fuera y trabajamos 8 horas al día, sí. Y tenemos nuestros hijos y tal. Y hombre, llega un momento y dice, es que estoy cansado, o sea, ya no puedo más, necesito pues, vamos a un periodo vacacional, ¿no? Afuera, ¿no? Y después traspasa eso a los religiosos o religiosas y dice, bueno, ¿y esta gente qué? Es decir, no se cansa, no, son 24 horas, muchos días, ¿no? O sea, no lo entiendo. Yo desde ahí podría decirle, porque antes he tenido la experiencia, ¿no? Yo creo que no es lo mismo, ¿no? Trabajar, pues porque tengo que trabajar, que sí, que nosotros trabajamos porque tenemos que trabajar, ¿no? Pero el por qué lo hacemos y para quién lo hacemos. O sea, yo tengo muy claro que yo a quien sirvo es a Dios. Pero yo a él no lo sirvo teniendo allá arriba, sino que yo lo sirvo a él por medio de mis hermanos. Mis hermanos son, pues en estos momentos, los niños, ¿no? O sea, yo sé que lo hago por él, pero yo a él no le hago nada simplemente con mirarlo, sino que yo a él se lo hago por medio de ellos. Entonces, cuanto yo más le quiera hacer a él, más le tengo que hacer a los de abajo, que son con los que yo me rozo. Entonces, eso no me cansa.
Eso no tiene un horario. Eso es indefinido. Eso. ¿En la palabra? Pues sí. ¿Y ese por qué se puede extrapolar también a los seglares? Ese por qué usted dice, bueno, ¿por qué lo hago? ¿A quién le estoy dedicando este trabajo? Bueno, pues a personas deficientes que no pueden. Eso lo ponemos nosotros, por ejemplo, en mi caso. Bueno, yo trabajo, y bueno, ¿y por qué trabajo? ¿A quién lo tengo? ¿Dónde me llega este trabajo? ¿Por qué lo hago? Y lo puedo, como usted decía, si ustedes trabajan para ayudar a los demás. Bueno, yo trabajo para satisfacer, porque tenemos que comer, tenemos que vestirnos, tenemos que calzarnos, pues tenemos que estudiar a nuestros hijos, sí, tenemos que sacar a nuestros hijos adelante. Bueno, si ese por qué, ese por qué usted siempre nombra, el por qué lo hago, hacia dónde voy, a qué se lo estoy dedicando, si lo extrapolamos a la vida seglar, ¿es factible? Sí. Yo creo que sí. Sí, sí. Es que la vocación simplemente no es vocación a la vida religiosa. O sea, si la persona, o sea, vocaciones al matrimonio, vocaciones a la soltería consciente, o sea, vocaciones a todo. Entonces, si lo que se vive desde la vocación, se puede. Ahora, si se vive desde el egoísmo, pues ya ahí cuesta más, ¿no? Pero yo también le puedo decir a usted, ¿a qué disfrutas con tus hijos? ¿A que por tus hijos te matas? Estos son mis hijos. Entonces, tú también estás haciendo tu misión en tu casa. Y esa es tu vocación. No la tengo yo más grande que la tuya. Lo que pasa es que a mí me ha dado la opción de esta y a ti te da la opción de la otra. Pero mientras tú cumplas en tu casa, esa es tu vocación. Y será tan válida como la mía. Yo aquí, tú allí. Entonces, para mí eso es lo ideal, ¿no? O sea, yo veo que puede ser totalmente factible para todos, dependiendo desde dónde se haga. Y cómo se haga. Y para qué se haga. En esos 14 años de vivencia religiosa, ¿algún decaimiento? Decir, bueno, no puedo, me tengo que marchar, o en un momento de confusión. Hombre, eso siempre es bueno. Siempre es bueno que haya. Porque, o sea, hay una postal muy bonita, ¿no? En que te va explicando un poco la historia de un hombre que va agobiado. Pues porque cuando empezó con mucha ilusión y Dios lo llevaba, o sea, se veía acompañado, iban por la playa y veían que iban cuatro pies andando. Y de repente, cuanto más lo necesitaba, vio que solo andaba él, solo habían dos pies. Entonces se le encara a Jesús, ¿no? ¿Cómo ahora que te necesito, me dejas de mí? Es que cuando ves dos pies, unos míos que te llevo en brazos, ¿no? Entonces, es bueno el tener, pues, de cuando en cuando esas dudas, el plantearte, ¿no? Pues porque eso hace que tu vocación esté viva, tu vocación esté viva, ¿no? No se quede ahí estancada y decir, bueno, pues yo ya tengo esto, ya tengo mi misión, yo ya me porto bien, yo soy buena y tal, pues ya está, ¿no? O sea, que es bueno que florezca, ¿no? Y que hayan esas dudas, pues porque eso hace agarrarte mucho más a él, ¿no? Y ver la necesidad que tienes que tener. Que vas subiendo el peldaño cuando te sientes ya arriba, que puedes decir, ya estoy, mira qué bien estoy. Entonces te da un golpecito y te vuelve a tirar, ¿no? Y dices, ¿ahora dónde estoy? Pero sabes que no te deja. O por lo menos eso es lo que se dice. ¿Cuál es el horario aquí de la hermana? Nosotros aquí normalmente nos levantamos a las 6 de la mañana y vamos a la capilla a las 6 y media. A las 7 menos cuarto es un día normal, un día de entre semana. A las 7 menos cuarto rezamos los laudes junto con los hermanos. O sea, los rezos mayores, que son laudes y vísperas, los tenemos con los hermanos en la Eucaristía. Entonces, a las 7 menos cuarto tenemos los rezos. Después, cuando acaban esos rezos, tenemos un rato de oración hasta las 7 y media que tenemos la misa. A las 8 salimos, desayunamos y ya nos subimos al comedor. Cada uno pues a la misión que tiene. Hermanas, pues a ayudar en el comedor y tal. Al desayuno van todas.
yo subo y doy la medicación, yo doy la medicación y después ya cada una se va a su oficina, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pues cada una ya se queda en la parte que le toca, en la misión que le toque, ¿no? Y a las 12 se vuelve al comedor. Media a 3:30, quien quiera descansar un ratito, pues puede descansar. Pero no. ¿No necesita un ordenador para un agente para ver la medicación de tantos niños? Sí, bueno, yo tengo la agenda, para, más que para medicación, para bajar a los niños, porque yo estoy todavía en la calle. O sea, normalmente yo estoy asidua ya del materno. Que siempre estoy por allá. Claro, porque tiene que llevar llevar niños al materno, los internos nos hacemos cargo nosotros, ¿no? Entonces, un poco mientras el hermano Prieto está por aquí en el botiquín y tal, yo soy la que llevo a los niños pues al hospital, a las consultas, si ingresa alguno, si tengo que operar a alguno, si tengo alguno ingresado. ¿Es difícil aquí coordinar todo esto? Hombre, se necesita tiempo, ¿no? Y parece que sí. No lo hay. Sí, pero bueno, sí, un poco sí se coordina, ¿no? O sea, cada uno, como cada uno sabe su misión, si cada uno sabe el plan que tiene que llevar, pues se suele llevar bien, se coordina bastante bien. ¿Y luego no tenemos siempre las mismas demandas en el mismo plan? ¿O cambia, por ejemplo, mensualmente o semanalmente? Bueno, la que le toca el lavadero y el ropero, pues en la próxima semana le toca el comedor. La que le toca el comedor, pues pasa, pues no sé, a la que te quedes. No, nosotras cada una tiene su misión y mientras te quieto, y está ahí en su misión y ya está. No, porque, pues eso, yo creo que, hombre, cada uno, pues como cualquiera en su trabajo, en la calle, ¿no? Que tiene el trabajo y ya está, pues bueno, nosotros intentamos después comunicar, pues, qué ha sido el día, o cómo nos ha ido, o qué problemas hemos tenido, o qué te ha pasado. Entonces, no, yo no lo veo, por lo menos para mí la visión es bonita y entonces no me llega, llegas a cansarte, que es distinto a monotonía. Te cansas, vienes cansada y tal, pero no, o sea, una monotonía no, porque entonces no podría decir que yo llegue a la noche y soy feliz. O sea, monotonía. A la hora de la reflexión ya no sería lo mismo. Ya no sería lo mismo. Por último. En esa reflexión que se hace día a día, cuando llega la noche, ha habido días que dice, bueno, no soy feliz porque me ha faltado hacer esto. No, más que decir no soy feliz, yo creo que la felicidad no se quita y se pone tan fácilmente. Puedes decir, me siento mal en estos momentos o porque a este niño no lo he atendido como debía o a este le he reñido. Eso es lo que más me duele a mí. O sea, yo, por otras cosas, no, o sea, la reflexión que más he hecho, o la que más me duele hacer cuando hago, es la que más siento, es
cuando alguna vez tenía que hacer algo que no he hecho, pues por inercia, por cansancio, o porque tú estés cansada, le hayas dado un grito, un crío, o te hayas enfadado, o podías haberle hecho una cosa y dicho, mira, ya estoy harta, ya estoy cansada, y no. Eso es lo que a mí, aunque sigo cayendo en el mismo problema, es lo que me duele. Es decir, que le ha pasado a todos. Sí, sí, y me pasa, y me pasará. Y le pasará, seguro. Me pasará. O sea, perfecta no soy y sé que sigue pasando, ¿no? Pues que a veces tu estado de ánimo, también a veces, pues por eso, por el cansancio, por cualquier cosa, pues a veces coge las cosas de una forma o de otra. Pues, hermana, gracias por este ratito de charla y conocer un poco más lo que es la vida de estas hermanas, de la caridad de Santa Ana. Saludar a la demás comunitarias dentro de lo que es esta congregación, las demás hermanas, que tienen pues, una labor importante dentro de lo que es esta labor que realizan los hermanos de San Juan de Dios, en unión con los voluntarios que vienen, y seguramente se quedarán muchas cosas en el tintero, el tiempo es corto, 45 minutos, pero si se le queda alguna cosa que usted quiera añadir, pues las cámaras de nuestra televisión local en Agüime a su entera disposición. Gracias. Pues eso, darle las gracias también y eso, que si nos necesitan o cualquier cosa, pues aquí estamos. Lo que quieran. Reiterarle las gracias y, como no, también al hermano Luis y a Cornelio porque nos han permitido la entrada aquí a esta ciudad de San Juan de Dios. Antes de despedirnos, indicarles que el próximo día 10 de junio va a haber una excursión para visitar lo que es la ciudad de San Juan de Dios. Esta excursión va a ir primero por Sabadeo y Terol, donde se almorzarán, cada uno llevará pues, lo de siempre, la tortillita, la salilla rusa y cualquier otra cosa. Y después será por la tarde la visita a lo que es la ciudad de San Juan de Dios. El precio es el viaje en la guagua, son 800 pesetas. Hay un talonario, lo que todo el mundo conocemos por la casa de Eugenia, o Panchito el Barbero, que todo el mundo lo conocemos. Y si no, el párroco en la iglesia de San Sebastián en Agüime, pues también tiene otro talonario para toda aquella persona que quiera pues, visitar lo que es este mundo aquí en la subida del Lazo, en las Palmas de Gran Canaria, pues lo puedan hacer. Nosotros ya nos despedimos, les emplazamos para el próximo martes, que será otra persona. Sean felices y que pasen una feliz noche.
Thank you.